La limpieza de fondos marinos realizada el domingo es una actividad que desde hace 10 años realizan en el litoral integrantes del Club de Buceo CIES de Algeciras. Han participado una veintena de buceadores y una decena de colaboradores en tierra. El evento cuenta con la colaboración de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Roque, que ostenta Juan Serván. El presidente de CIES, Juan Antonio Parada, explicó que han sido una veintena de buzos los que han participado en la experiencia en el campo de Gibraltar, en una jornada en la que en España se desarrolla en otras 30 localidades. El portavoz de CIES, Manuel Montilla, señaló que bolsas de plástico, latas, metales y otros desechos son los que más se encuentran en el fondo tras la temporada de verano. Directivo del Club de Buceo CIES, Algeciras. Vale, ok. Bueno, cuéntanos, esta es la décima edición que hacéis, ¿no? La décima vez que lo hacéis. Esta ya es la décima jornada de limpiezas que organiza la Red de Vigilantes Marinos, que nos convoca a todos los centros y clubes que estamos asociados a ellos para hacer este tipo de limpieza por los fondos de toda la, ya no solamente de aquí, sino de todo lo que es la península. Y aquí estamos preparándonos para ver qué es lo que nos encontramos en los fondos, a ver si hay suerte y no hay que limpiar demasiado. Porque habitualmente, ¿qué os encontráis cuando hacéis este tipo de inversiones? Principalmente el residuo más común es el plástico y las latas. Latas, bolsas, mucho cristal también, y muchas botellas de vidrio de gente que, bueno, no solamente desde la playa, sino que también desde las embarcaciones, pues se tiran residuos. Y bueno, otras veces también nos hemos llegado a encontrar otro tipo de residuos un poquito más extraños y algunos incluso más peligrosos, como baterías de los motores de los barcos, que son iguales que las baterías de coche, eso contamina muchísimo. Y incluso nos hemos llegado a encontrar, en un año recuerdo que saqué el monitor de un ordenador. No sé quién tiraría el monitor de un ordenador al agua, pero esta vez tirado enterrado en el fondo ya prácticamente. ¿Normalmente a qué profundidad os encontráis todos esos residuos? ¿Cerca de la orilla, lejos? Normalmente, debido a la acción de la marea, todos estos residuos se suelen agolpar precisamente cerca de la orilla y sobre todo en las esquinas de la playa. Es donde la marea y el viento suelen arrastrar todo lo que va más o menos va rodando o flotando por el fondo. Y es por donde vamos a hacer más hincapié. Ya luego también iremos barriendo un poquito a la zona a poca profundidad cerca de la orilla, iremos barriendo la playa de un lado a otro y iremos recogiendo todos los residuos ahí aislados que hayan podido quedar. Vale, y por último, ¿cuántos buzos más o menos vaya a participar en esta actividad? Pues ahora mismo creo que somos unos 17, de 17 a 20 buceadores. Ahora haremos los grupos porque siempre nos tenemos que emparejar, tenemos que ir una unidad mínima de dos buzos por unidad de buceo. Y entonces vamos a entrar alrededor de cerca de 20 personas que nos vamos a meter aquí y vamos a limpiar. Espero que podamos dejar la zona por lo menos mejor de como la encontramos. Sí, porque otros años, ¿cuántos kilos habéis sacado más o menos de basura de aquí? Pues más o menos, aproximadamente, a veces hemos sacado, muchas veces de año a año varía. Pues muchas veces varía a lo mejor la marea, que ha podido sacar algo de basura hacia otro lado, no la hemos visto o la hemos encontrado enterrada, pero entre 100, 150, por ahí ronda la cifra, 150 kilos de basura, sacamos varias cosas. Se trata de una actividad a nivel mundial en la que CIES pretende concienciar a los vecinos de la necesidad de preservar el medio marino. La Red de Vigilantes Marinos se ha convertido en un grupo de buceadores solidarios con el medio ambiente más importante que existe en el mundo.